Hey, 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 ¿qué tal, traders? Muy, muy buenos días. Sean bienvenidos al streaming del día de hoy, episodio 75, chicos. Y con este episodio vamos a estar hablando de qué onda que ha pasado en los mercados. Y para ser honestos con ustedes, han pasado muchas cosas en tan poco tiempo. Estamos hablando que nuestro último streaming fue el día miércoles, jueves, viernes, hoy y ya fin de semana, traders. Y con este fin de semana estaremos hablando de cosas bastante relevantes y sobre todo de cómo se están moviendo los índices americanos. Que mencionar de las criptos? Que al final de cuentas las criptos también se están moviendo súper súper bien y es que chicos, vamos a empezar hablando desde el tema de acciones, que pareciera ser que esta semana ha sido de reporte de acciones muy muy movido, sobre todo con el tema de Amazon, el tema de Google, tema de Meta y al final de todo Microsoft, entonces estamos hablando que en varias acciones... En términos bien, bien claros, se está moviendo súper, súper fuerte, aunque lo que nos llama la atención, o a la mayoría de operadores les llamaría la atención, es el tema de que estas acciones están reportando con sorpresas, pero no son sorpresas en términos de, eh, vamos a decirlo así, márgenes muy grandes, sin embargo sí son sorpresas positivas y que era lo que en cierta manera se esperaba. ¿Vale? Al menos para estas acciones. Entonces chicos, realmente tenemos noticias interesantes en términos de acciones, en términos de lo que sería, obviamente índices, también tenemos caídas bastante importantes. Y en el caso de lo que serían noticias de calendario financiero, pues hoy está bastante real. Vamos a comenzar, traders. Muy bien chicos, entonces como les decía realmente en el calendario financiero, justamente aquí en la sección de análisis, vamos a estar viendo qué onda, cómo se movió el mercado y vamos a estar compartiendo qué fue lo más relevante. Y es que pareciera ser que por ahora... Lo más relevante fue el índice de precio subyacente al gasto en consumo personal. También nos fueron datos, eh, dentro de lo que cabe, pegados a lo esperado. Y en el caso de lo que sería otro dato, que también fue el índice de precio subyacente, que esto fue de eh, mensual, estamos hablando que también fueron bastante, bastante pegados. De momento los mercados no han reaccionado de manera agresiva o fuerte frente a estos datos. Sin embargo, pareciera ser que la próxima semana es donde vamos a estar viendo... Cosas mucho más movidas, y como se los comenté desde anteriores streamings, estaríamos esperando la toma de decisiones por parte de lo que sería la Reserva Federal en términos de tasas de interés, chicos. Así que va a estar bastante, bastante movido. Estaríamos hablando que esto sería. El, si no mal recuerdo el jueves o el miércoles aproximadamente No se preocupen que el lunes vamos a dar actualización de eso Pero sí va a estar bastante movido chicos Y antes de comenzar me gustaría decirles que si existe algún corte Ya saben como siempre pueden actualizar la pestaña Y sobre todo analizar ahí lo que sería pues bueno en YouTube O bueno revisar mejor dicho eh, nuestros eh, diferentes videos que tenemos Inclusive vamos a estar también subiendo este justamente vale Así que chicos, tenemos eso, realmente está bastante, bastante tranquilo. Y es que ahora lo que pareciera ser que ha estado dando más movimientos. Y e inclusive miré una imagen bastante interesante hace unos dos días o tres días sobre el sector bancario. Y es que pareciera ser que también está siendo afectado con algunas caídas, con algunos de pronto. Eh, empujes bajistas. Por ahora, pareciera ser que los datos de Estados Unidos van mejorando y en términos de situaciones, pareciera ser que también va mejorando, ¿vale? Por ahora. Sin embargo, todo esto dependerá mucho de, obviamente, eh, cómo se vaya desarrollando en las cifras que están próximas y sobre todo ya estamos a la vuelta con la decisión de política monetaria. Entonces, probablemente si esta política monetaria sube a 25 puntos más, o sea, un aumento eh, nuevamente. Podríamos estar teniendo caídas en los mercados de renta variable como índices americanos y subidas en el índice de dólar como normalmente suele pasar, aunque todo dependerá, chicos, ¿vale? Todavía habían algunos comentarios por parte de la Reserva Federal de Chicago y eh, se mencionaba que, bueno, inclusive este funcionario que habló mencionaba que estaban encaminados a eso, a esa pausa, sin embargo dejaba todavía abierto el panorama para esa subida o ese aumento de tasas de interés, ¿vale? Así que chicos, pues bueno, entre noticias, como ven los índices bursátiles mixtos, serán los datos y bueno, serán los datos que... Se dieron el día de hoy, eh, al menos también con el tema de las acciones, Amazon, Amazon subió un montón chicos después del reporte de ganancias, estamos hablando que subió un 4%, bueno más un 4% ahorita lo vamos a estar viendo y en el caso pues bueno del peso, del peso mexicano avanzaría tras los datos de Estados Unidos, realmente noticias de alto impacto para el día de hoy no tenemos traders más que el reporte de ganancias y vamos a ir directamente con una vista muy sencilla y muy rápida del mapa de calor de acciones para entrar a nuestro análisis. Y como pueden ver, chicos, aquí tenemos a lo que sería las acciones que van a la cabeza. Esto es lo que les decía, Amazon con 7.25% arriba, y es que después de las expectativas que mencionaron que se esperaba 0.30, si no mal recuerdo aproximadamente en ganancias en esta acción en términos de ganancias por acción, las ganancias fueron muy muy superiores, casi un 60% arriba con sorpresa, y obviamente esto pareció un, te un tema muy muy bueno para los inversores con un 7.52 es que terminan reaccionando y en el caso de Microsoft 1.62 Meta 2.26 y es que esta semana fue meramente de earnings chicos y a pesar de que fueran resultados como les digo positivos hubo algunas caídas Microsoft fue la que se mantuvo bastante bien pero pareciera ser que las acciones se van acomodando y en el caso de AMD que a mí me encanta AMD sus procesadores son muy buenos a mí personalmente me gustan y sobre todo, bueno, su modelo, pero AMD va 2.5 arriba. Y NTC o Intel 9.12, actualizado a 8.93. Amazon, perdón, AMD 2.06, chicos, y Tesla con 0.96. Por ahora es lo que tenemos, las más relevantes, como les decía, finanzas cayendo un poco. Aunque pareciera ser que la que más está dando cabeza o más está dando enfoque es JP Morgan con menos 3.05%. Vale. Así que chicos, de manera resumida, vámonos a los mercados internacionales. Y es que pareciera ser que el Nasdaq está buscando, después de esa caída tan fuerte, unos rebotes hasta inclusive $14,471. Niveles importantes, traders, pues estamos hablando que ya en gráficos diarios el precio rompió justamente $14,585. Y obviamente, por ahora, traders, es un escenario bastante complejo con cara a la próxima semana de las tasas de interés. Por ahora, el que pareciera ser que ha encontrado un piso se le está dando a $500 con lo que sería ese nivel de 4.168 y es que pareciera ser, ojo aquí, justamente aquí en el histórico. <coughs> Que encontramos este soporte. que Miren, este soporte cómo se ha movido prácticamente. Traders Noticias, en términos generales, se ha comido las subidas desde lo que sería mayo. Y por ahora, pareciera ser que podría ser un nuevo soporte para esa continuación. Vale, por ahora la tendencia es bajista, claro, pero podría ser que encontremos algunos rebotes justamente en esa zona. Y por qué no, probabilidades de compra con CFDs, con acciones, con lo que ustedes gusten. Sin embargo, aquí en Easy Markets pueden hacerlo con CFDs. Y eh, en cierta manera, es mucho mejor ya que te permite tomar un nivel de stop loss bastante ancho, ¿vale? Entonces, chicos, tenemos eso realmente en lo que sería Nikkei o bolsas ya generales, estamos hablando que Nikkei con 0, 0 73%, en el caso de Europa sigue buscando un nivel más relevante justamente que tiene aquí, que sería el del 17 de marzo, chicos, y justamente ese nivel es el que a mí más me llama la atención porque es un nivel donde anteriormente cayó fuertemente, rebotó fuertemente y probablemente si el precio llega ahora mismo lo pueda hacer de nuevo, ¿vale? Entonces, tenemos eso en China. En China, finalmente, tenemos un rebote donde, pues bueno, el día de hoy va con 0,38% arriba y en términos generales, las bolsas mundiales se están moviendo con algunos rebotes después de caídas fuertes y es que el Nasdaq cayó casi un 2% el día de ayer, traders, ¿vale? Entonces, por ahora, todo bien. Como les decía, podría ser que Google era la acción que se ha movido de manera más agresiva después de su reporte de acciones que, en cierta manera, fue positivo, traders, y aún así tuvo caídas. Y se preguntarán por qué. Bueno, a veces hay cuestiones, obviamente, en los mercados variables o demás. Sin embargo, pareciera ser, pareciera ser que cuando no se cumplen expectativas superiores, como por ejemplo en el caso de Amazon, que tuvimos un 60% arriba eh, de sorpresa, no de rendimiento. Buenísimo fuera. Pero la sorpresa, ahorita les voy a explicar qué es eso. Normalmente lo que se busca es que las acciones tengan sorpresas superiores a la media o a lo esperado, ¿vale? Entonces... Por ahora pareciera ser que, pues bueno, en el caso de, de Google no, no tuvo ese, ese gran impacto, pero ahorita lo vamos a estar viendo, ¿vale? En lo que sería, chicos, bonos de Estados Unidos pareciera ser que van con algunos rebotes también dentro de lo que cabe positivos para el día de hoy, con 0,23%, 0,52% y 0,58%. Y en el caso de lo que sería el dólar o la fortaleza del dólar americano, estamos hablando que finalmente llega a 106.712. De hecho, de eso trató la idea del día de hoy. Así que si quieren verla, no se la pierdan. Pueden ir a nuestro perfil y ahí van a ver el análisis para el día de hoy. Resumida, trader, si el precio rompe el pivote menor, que sería justamente este, probablemente encontremos un cambio de la tendencia en temporalidad de una hora, aquí lo pueden ver más claro, y es que pareciera ser que finalmente ya está dando un tipo triple techo y después de todo ese impulso alcista, ahora está buscando un descanso. Un descanso de pivote menor 1, que sería este, significaría que el precio se encuentra a un 28 o 38% de Fibonacci y que probablemente estaría dando algunas continuaciones siempre y cuando no exista un rompimiento, ¿vale?, entonces, tenemos esos traders en lo que sería divisas. Por aquí las voy a ordenar porque hace ratito se me movieron. Pero aquí tenemos al euro dólar y este nuevamente con un impulso alcista. Obviamente, chicos, yo aquí lo mismo panorama, sigo con el mismo panorama y les diría que 4 horas, si el precio sigue rompiendo R1, probablemente tengamos esas continuaciones alcistas. Yo les puedo recomendar que vayan a un término más intradiario, un término más de una hora a máximo operaciones de 4 horas. Podría ser bueno, ya que por ahora, por ahora. Pues bueno, tendríamos frente a la próxima semana estos cambios de tendencia debido a los datos de Estados Unidos, ¿vale? Entonces hay que estar muy pendientes con eso. Tenemos eso, chicos. Entonces, recuerden que inclusive si gustan, pueden escribir ahí en el chat qué activos quieren ver. La verdad, me encantaría escucharlos y pues obviamente ayudarlos a ver qué onda, cuál sería la oportunidad en el activo que tienen. En lo que sería por aquí, traders, libres de reino frente a dólares estadounidense, mismo escenario, hoy positivo con 0,05. O lo que sería bueno, sí, 0,06%. Y parecerá ser que ahora quiere hacer un cambio de la tendencia. Que esta media, por si se lo preguntan, es la media, si no me recuerdo, la 50, ¿vale? Mismo escenario, traders. Si el precio termina dando un movimiento superior hasta esta zona, 1.22.398, obviamente estaríamos hablando de probables continuaciones al alza. Rompimientos fuertes o todavía otros intentos de rompimiento podrían mandar el precio hasta el soporte semanal nuevamente. Vale. En lo que sería dólar y en japonés, que es también mi favorito, finalmente rompe los 150, pero como era de esperarse, encontramos el retroceso fuerte y finalmente encontramos de que el precio está buscando mantener todavía esta tendencia o esta micro tendencia alcista, ¿no? Obviamente que si la rompe, estaríamos encontrando oportunidades intradiarias para caídas hasta el pivote número 1, que es este que tenemos aquí, que es el pivote que al menos fue donde el precio reaccionó de manera agresiva, ¿vale?, entonces, chicos, de vos eso, las criptos prácticamente después de subir tan fuertemente, finalmente están descansando. Estamos encontrando a Bitcoin con menos 0.97, aunque bueno, esto es mínimo frente a todo lo que subió, que estamos hablando que desde 16 de octubre hasta ahora mismo ha subido un 33.21%. Hubiera estado muy bueno tomar esas, esas oportunidades, ¿no? Pues bueno, chicos, yo los invito a que revisen las ideas, ya que bueno, al menos en las ideas compartimos que si el precio rompía la zona objetivo, justamente esta, era una señal con riesgo, sí, pero con probabilidad de mucha continuación, ¿vale? Por aquí Rever Rivers nos dice, "Hola, ¿qué proyección ves para el oro? Más fundamental que técnico o lograría alguna estabilidad." Claro, Rever, vamos a ver qué onda con el oro, de hecho íbamos para allá. Vamos a ver rapidito nada más las criptos. Y las criptos, menos 2.27, menos 2.28%. Solana, XRP, same history, la misma historia. Pareciera ser que Ethereum prácticamente quiso llegar a la resistencia crucial, pero mm, más o menos así como que la intentó. Por ahora, si el precio se mantiene en resistencia 1, chicos, probablemente tengamos esa continuación, ¿vale? Este sería el nivel clave, justamente el que tenemos aquí, 1755.01, ¿vale? Entonces, Rever, vamos a ver qué onda con el oro. Y es que pareciera ser, chicos, que el oro justamente acá, y es que, ojo, eh, les doy el panorama, el oro, después de toda esta subida, ojo aquí, esto es un término también estacionario, un término de, de análisis, pero ojo que el oro, eh, en términos, si lo vemos aquí, general, septiembre, 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 octubre, venía bajista y obviamente las estadísticas nos dicen que octubre suele ser bajista para el oro. Pero, ¿qué pasó, chicos? Tuvimos el término, o bueno, el miedo en cierta manera en los mercados debido a los conflictos de Medio Oriente. Y por ahora pareciera ser que esos conflictos, combinado con los datos de Estados Unidos, combinado también con, bueno, la inestabilidad de eh, la Earning Season o la temporada de ganancias, que normalmente son, como les digo, el, el reporte de ganancias de estas acciones, combinó esta subida. Y obviamente, ahora, Rivers, lo mejor sería que esperemos un poco. ¿Y a qué me refiero? Probablemente el oro así como está ahora se vaya a mover un montón, ¿vale? Se vaya a mover un montón con lo que sería la decisión de tasas de interés. Probablemente si las tasas de interés suben, ojo aquí, si estas suben, tendríamos probablemente algunas caídas. ¿Por qué? Porque beneficiaría al, a lo que sería al índice de dólar o al dólar, ¿vale? Mientras eso suba... Lo que sería el dólar, normalmente el oro nos buscaría algunas caídas. Entonces, yo creo que lo mejor que puedes hacer ahora es que si vas a operar swing, podrías estar esperando, obviamente, esa, esa, esa noticia que si no me recuerdo es el 1 de noviembre. Y ya posterior a ello buscar una oportunidad de swing. Si vas a operar a intradía, ahí sí podrías estar buscando algunos movimientos entre el máximo de reacción. E inclusive podría ser el 23.60%, que podrían ser niveles muy muy buenos. Entre esos niveles te podrías estar moviendo, ¿vale? Entonces, es lo que tenemos chicos en lo que sería el oro. Obviamente, como les decía en acciones, es lo que quiero mostrarles, las acciones la verdad es que se movieron una barbaridad y esto es lo que quiero mostrarles. Google finalmente moviéndose y es que estamos hablando traders de que la caída que generó fue de casi el 12%, lo cual es una caída muy marcada, bastante marcada y es que fue después de los earnings, a pesar de que fueron positivos, la perspectiva o al menos lo que sería les voy a mostrar la sorpresa se le conoce. Vamos a mostrarlo por aquí. Miren que yo le doy clic aquí abajo y me dice que la sorpresa fue de 6.17. O sea, se informó 1.55, que fue la ganancia que informa y la estimación era de 1.46 por acción. Sin embargo, ven que su sorpresa fue 6.17 y dirían, bueno, fue positivo, nice, todo muy bien. Pero vamos a ver, por ejemplo, eh, otra acción, ¿no? Por ejemplo, como lo que sería Amazon. Quiero que vean, nada más son subiendo hoy fuertemente y miren la diferencia. Tenemos una diferencia de 60.58%. Aquí lo pueden ver. Se informaban o al menos esperaban no eh, una estimación de 0.58 y se informó de 0.94% por ganancia en lo que sería en las acciones. Entonces, estamos hablando, chicos, que sí. obviamente estamos arriba de una sorpresa de 20, de 30, de 40, de 50, eso es buenísimo. Es muy probable que las acciones suban. Sin embargo, si es menor. Y la acción es una líder en el sector, Nvidia, no sé, Tesla o cualquiera de esas acciones grandes, probablemente si sí encontremos algunas caídas, ¿vale? Entonces, chicos, tenemos eso. Realmente yo les invito a que se den una vuelta a lo que sería los streaming constantemente porque planeamos y planificamos con tiempo qué acciones van a dar reporte de ganancias. Y obviamente esto se pudo haber tomado con nuestros activos, con CFDs, porque tenemos acciones, tenemos Amazon, entonces es una muy, muy buena oportunidad, ¿vale? Así que chicos, en general, eso es lo que tenemos en el mercado. La verdad es que por ahora se ha estado moviendo bastante, bastante mixto, relax, tirando en algunas cosas, más en el término de índices americanos. Pero pareciera ser que por ahora las oportunidades se van más a acciones, más a divisas, con espera a la próxima semana con la decisión de tasas de interés. Y obviamente que, chicos, si no más recuerdo, tenemos una última decisión de tasas de interés para... Diciembre, entonces hay que estar muy, muy pendientes, ¿vale? Así que traders, espero que les haya gustado un montón el streaming del día de hoy. Recuerden que pueden de pronto darle un like ahí en el video, me ayudaría un montón y sobre todo, pues bueno, comentar, de pronto dejar un feedback si les gustó y recuerden que esta grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Así que chicos, espero que tengan excelente jornada, excelente fin de semana y nos estaremos viendo el día lunes con nuevas actualizaciones, con nuevas noticias y preparándonos para la semana que entra. Alfredo González, analista de mercados, compartió con ustedes. Nos vemos en un próximo episodio, chicos. Chao, chao.